Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. En este tercer y último audio sobre los acontecimientos sucedidos en España en julio del 36, veremos cómo, tras fracasar los intentos del gobierno por desmontar el golpe militar, España quedó dividida en dos partes, una controlada por el gobierno y otra controlada por los militares golpistas. Un análisis de los hechos, realizado hoy más de 80 años después de los acontecimientos, nos permite sacar algunas conclusiones. Ninguna ciudad de España se mantuvo en poder de la República sin la ayuda de una parte de las fuerzas de orden público. Fue la decisión del grueso de las guarniciones militares de participar o no en la rebelión y la posición de la Guardia Civil y de asalto lo que decantó la suerte de la rebelión. La acción de las milicias populares, fomentadas por los sindicatos, no fue suficiente para asegurar el fracaso del golpe militar. Igualmente, el control sublevado gubernamental en los diversos territorios no refleja el grado de aceptación o rechazo de su población al régimen republicano. Cuando los militares pusieron en marcha el 17 de julio en Melilla la conspiración, no sabían que iniciaban una guerra. Pero la imposibilidad de cumplir por completo su propósito y la incapacidad del gobierno republicano de impedirlo de manera total desembocaron en ese desenlace. Así, a partir del 20 de julio, se abrió una nueva etapa que nadie sabía ni cuánto iba a durar ni quién iba a ser el vencedor. Y la sociedad española perdió una generación. Aquellos que en el momento de empezar el conflicto tenían entre 20 y 30 años, pues a los 3 años de guerra hubo que añadir las consecuencias de la posguerra, no quedando un desarrollo de la sociedad más o menos equivalente a la que había cuando comenzó el conflicto hasta 1952. Eso en el aspecto social, porque en el aspecto de derechos políticos hubo que esperar bastantes años, hasta la democracia de los partidos del año 78. El sábado 18 de julio, Madrid amaneció con apariencia de normalidad, pero muy temprano, el primer comunicado del gobierno ya había sonado en la radio y a pesar de su optimismo y la falta de datos alarmistas, había plantado unas semillas de expectación y preocupación entre la sociedad. El transporte público funcionaba de manera habitual. Autobuses, tranvías y metro cumplían su recorrido con regularidad y un flujo normal de pasajeros. A medida que pasaban las horas, la actividad fue decreciendo. A las 4 de la tarde, Madrid parecía dormir la siesta. Todo estaba tranquilo, aparentemente. A medida que avanzaba la tarde, las noticias sobre la rebelión militar eran más sombrías por momentos. Además del triunfo en Marruecos y Canarias, la situación de Andalucía parecía cada vez más delicada. Confirmado el éxito rebelde en Córdoba, parecía que las tropas estaban acuarteladas en Sevilla y en Cádiz. Informaciones similares llegaban acerca de poblaciones castellanas, aragonesas y levantinas que aumentaban la presión sobre el gobierno. Y los sindicatos empezaron a movilizarse. Los trabajadores terminaban su jornada y querían saber qué pasaba. La excitación crecía por momentos. Representantes de las organizaciones obreras expresaban su queja por la negativa de Casares y de Azaña a repartir armas para que pudieran luchar contra la rebelión. El murmullo adquirió un tono más amenazador en las primeras acusaciones de traición hacia quienes negaban lo que consideraban su derecho a la defensa. Libertad o muerte era el grito de la masa. Llegó la noche y mientras a los despachos se intentaba dar forma a un nuevo gobierno,
la calle permaneció activa y alborotada. En las primeras horas de la madrugada del día 19, el nuevo gobierno encabezado por Giral calmó los ánimos, sobre todo al aceptar, obligado por las circunstancias, la decisión de repartir armas a las organizaciones obreras, empezando a organizar 5 batallones de voluntarios formados por militares y afiliados a los partidos de la coalición del Frente Popular. Entre estas milicias voluntarias tuvo especial relevancia el número 5, origen del histórico 5º Regimiento de Milicias Populares, conocido como el 5º Regimiento, integrado fundamentalmente por cuadros de procedencia comunista y de las Juventudes Socialistas Unificadas. De este modo, el golpe llega a Madrid a su fase final, la de la respuesta de las fuerzas reales al Estado, auxiliados por los obreros militantes armados. El domingo 19 de julio, el mono azul comenzó a ser la prenda dominante. Jóvenes enfundados en este traje, con corrajes y fusiles, se apostaban en las esquinas y controlaban las avenidas. A veces paraban a los viandantes, sobre todo a los que no vestían mono, y los cacheaban para saber si iban armados, al tiempo que intentaban averiguar de dónde venían y por qué razón circulaban por la calle. Grupos de milicianos se encargaban de revisar los tranvías, deteniendo su trayecto y pidiendo la documentación a los pasajeros. Los carnés sindicales eran la única identificación válida. Comenzaron las expropiaciones de residencias palaciegas, convertidas en centros revolucionarios que, unos días después, serían ateneos libertarios para alimentar a los milicianos. Mientras los militares iban tomando partido a favor o en contra de la rebelión en las diferentes divisiones, la situación en Madrid parecía congelada. Las tropas del cuartel de la montaña habían sido obligadas a permanecer en las instalaciones desde el sábado 17 por la noche. El edificio permanecía vigilado por grupos vinculados a los partidos que pudieron comprobar la entrada de civiles. Resultaba de algún modo desconcertante que la guarnición permaneciese encerrada, perdiendo factor sorpresa y dando tiempo al gobierno para organizar la respuesta. Es muy posible que sin decisión el general Villegas de encabezar el levantamiento retrasara este, pero rápidamente fue el general Fanjul el que tomó el mando y declaró el estado de guerra encerrados en el cuartel con 2.000 militares y 500 civiles. El domingo 19 por la tarde comenzó el cerco al cuartel de la montaña, pero el primer enfrentamiento armado entre los bandos no comenzó en el cuartel de la montaña, sino en Getafe, al amanecer del lunes 20, al intentar el primer regimiento ligero apoderarse del aeropuerto, siendo rechazado el ataque por los propios pilotos del aeropuerto. En la mañana del lunes 20, se acercó el cuartel de la montaña, pero con un despliegue de 2.000 guardias civiles y de asalto, 2 batallones de voluntarios, uno de ellos el 5º, 2 regimientos de ferrocarriles y una sección de artillería. Como anécdota, señalar que los voluntarios del 5º regimiento acudieron a la cita militar en tranvía, pues se habían concentrado en 4 caminos y en su camino hacia el cuartel de la montaña encontraron una ciudad desierta y una fila de tranvías abandonados que cogieron para su desplazamiento. En el interior del cuartel no todos los militares acuartelados eran partidarios de la rebelión, lo que provocó enfrentamientos entre ellos antes y durante el sitio. La desunión llevó a desencuentros incluso a la hora de plantear la rendición. Avanzada la mañana, uno de los 3 edificios que componían el complejo izó la bandera blanca, pero resultó que no contaba con el acuerdo del conjunto de resistentes. Cuando el gentío se aproximó sin precaución, impaciente por abordar el cuartel, fue recibido por una lluvia de disparos y descargas de ametralladora que causó una verdadera carnicería. Y el ataque continuó. Tras duras horas de lucha, la rendición fue unánime. Confirmada la victoria, voluntarios, curiosos y personal armado no militar
irrumpieron como una turba provocando una carnicería. Los guardias lograron salvar con dificultad a parte de los rendidos, incluido el propio general Fanjul, que sería juzgado y fusilado por traición más tarde. Giral, que era el presidente del gobierno, fue llamado a palacio para narrar a Monoza y Azaña y a su personal militar cómo se había desarrollado la primera batalla de Madrid. Tras el asalto al cuartel de la montaña y asegurado Madrid para la República, cuestión clave para su supervivencia, se iniciaba una nueva etapa que trasladó el escenario a la Sierra del Guadarrama para frenar el avance de las fuerzas rebeldes hacia la capital. Entre el 17 y el 20 de julio, los cuatro días que tardó el gobierno republicano en sofocar la rebelión en Madrid, la insurrección recorrió todo el territorio español con resultados desiguales. 44 de las 53 guarniciones que integraban las 8 divisiones del ejército protagonizaron algún tipo de insurgencia. Andalucía fue la tercera región en la que triunfó el golpe y era además la puerta de entrada a la península del ejército de África. La revuelta se limitó a unas pocas guarniciones, pero el triunfo del equipo de Llano en Sevilla y la indecisión de algunas ciudades decantaron el resultado del golpe. En la tarde del día 18, Queipo dio su primera charla por la radio, afirmando que el movimiento militar no iba contra la República, sino contra el gobierno del Frente Popular. Ante el bloqueo de la Armada en el estrecho, Queipo decidió consolidar su posición con las fuerzas que tenía. La quinta bandera de la Legión asaltó el barrio de Triana en la tarde del día 20. También el lunes 20, Granada fue tomada por las tropas y los falangistas. En Jaén, un grupo de capitanes organizó un plan para pasarse a los rebeldes con la mayor parte de las tropas, dejando a sus familias protegidas en el santuario de Santa María de la Cabeza en Sierra Morena, hasta que las fuerzas de Queipo de Llano pudieran liberarlas. Si los movimientos en Andalucía fueron la principal preocupación para el gobierno republicano durante el 18 de julio, el domingo 19 la rebelión se propagó en cascada por toda España y logró victorias importantes. Mola encabezó esta fase, alzándose en Navarra con el apoyo de las milicias carlistas, y en Zaragoza se sublevó el general Cabanillas, arrastrando en el movimiento a Huesca y Teruel. La siguiente división en levantarse fue la séptima, con sede en Valladolid. Al frente de la insurrección estaba el general Andrés Saliquet. Las guarniciones de las capitales de provincia dependientes de la división, Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia y Cáceres, siguieron la estela del cuartel general y pronto quedaron bajo control de Saliquet. Todavía llegarían dos triunfos más para los rebeldes, el día 19, Burgos y Baleares. Burgos estaba al mando del general Batet, que había sido trasladado por el gobierno a la 6ª División para controlar a Mola y desbaratar la conspiración. Pero no fue posible, Batet fue sustituido por Mola y condenado a muerte. La rebelión de Baleares la encabezó Godet antes de su partida a Barcelona. Apenas encontró resistencia, excepto en la isla de Menorca, que se mantuvo fiel a la República. Las últimas sublevaciones con éxito se produjeron el lunes 20. Las guarniciones de Galicia, Victoria Oviedo y Toledo siguieron a los sublevados. En Toledo, el coronel Moscardó se atrincheró en el Alcázar con sus hombres y 500 civiles, mientras afectos al bloque y rehenes, incluido algunos cadetes de la Academia Militar. Asediados por las tropas republicanas entre el 21 de julio y el 27 de septiembre, fueron liberados por el ejército de África al mando del general Varela, convirtiéndose el Alcázar en uno de los mitos bélicos del franquismo. Transcurridos cuatro días sangrientos desde la sublevación de la guarnición de Melilla, los rebeldes habían logrado triunfar en todas las colonias, Marruecos, Ibuni, El Sar y Guinea, las islas, Canarias y Baleares, excepto Menorca,
una franja importante de Andalucía, estructurada alrededor de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada, y una amplia zona centro-occidental que incluía Galicia, León y Castilla la Vieja, Navarra y Álava, el norte de Extremadura y la mitad occidental de Aragón. En total, casi la mitad del territorio español. Este triunfo en medio del país implicaba que la insurrección había fracasado en la otra mitad. Bajo control republicano quedaban dos grandes extensiones de terreno separadas entre sí. Por un lado, una estrecha franja en el norte cantábrico, que iba desde Asturias, excepto Oviedo, hasta el País Vasco. Por otro, una compacta región centro-oriental, que se articulaba en función del triángulo formado por las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia. Esta extensión incluía toda Cataluña, así como el resto de la costa mediterránea hasta Málaga, junto a un área interior que iba desde Badajoz hasta Castilla la Nueva y La Mancha, un poco más de la mitad del total de la península. Y la guerra entre ambas formaciones fue inevitable. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube, en el canal Desde Mi Retiro, y en iVoox, Spotify y Google Podcast, en el canal Un Poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde Mi Retiro en la España Profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.